tal? Nuevamente, bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, viernes 5 de octubre del 2018, en nuestro segmento de Mujer Emprendedora. Los viernes hablamos cosas solo de mujeres, cosas que nos competen solo a nosotras, mujeres madres emprendedoras. En nuestra sección de mentalidad, el tema, un tema interesantísimo es ¿cuál es esa mejor motivación que tenemos las emprendedoras, los emprendedores? Y bueno, este es un tema muy apasionante porque como emprendedores siempre tenemos retos, desafíos constantes de toda índole a cada momento y podemos, como habíamos visto en otros videos, tener esa montaña rusa de las emociones. Pero ¿qué nos va a mantener siempre ahí, alertas, motivados, contentos, con toda la energía a tope para nuestros emprendimientos, para nuestras familias? Es, bueno, primero conocer qué es lo importante de tu vida, identificar claramente, ¿es tu familia, es tu pareja, son tus hijos, son tus proyectos, tienes planes de viaje, en fin? Otra cosa es la visión, ¿cómo te proyectas en un año, en 3 años, en 5 años, por qué no en 10 años? ¿Qué te visualizas haciendo? ¿Qué te encantaría hacer? ¿Con quién te gustaría estar? ¿Qué proyectos ya te visualizas haberlos cumplido? Otra pregunta interesantísima que podríamos hacernos es ¿cuál es nuestro propósito de vida? ¿Para qué vinimos a este mundo? ¿Cuál es nuestro don? Hablando en otro idioma sería ¿cuál es nuestro dharma? Una vez identificado esto en todas las áreas de nuestra vida, porque recordemos que somos seres holísticos, necesitamos plantear objetivos y metas en cada una de esas áreas. Para eso es recomendable manejar un archivo donde tú puedas ir documentando toda esa información, pero también un tip muy importante es hacerlo visible. Tú puedes armar un collage con imágenes de todo lo que te recuerda. ¿Qué es lo que te motiva? Proyectos, viajes, familia, seres queridos o incluso también tener fotografías de aquellos líderes, aquellas personas que tú admiras. Y recuerda poner esta información en un lugar visible, sea en el velador de tu cuarto, sea en el computador, sea en el escritorio, en alguna parte donde tú te sientas cómoda y que siempre te esté recordando aquello importante de tu vida y por lo cual tú estás aquí. Para eso necesitas dedicarle amor, pasión, constancia, nutrirte con esas cosas que te van a ayudar a crecer. Y recuerda, para finalizar, dar gracias todos los días por cada cosa que tú tienes. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que hagan la tareita para que siempre estén motivadas. Y recuerden que si quieren escuchar un poquito más de estos temas, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchan en iVoox y en iTunes. Y también a que visiten katiamann.com, donde próximamente el 7 de noviembre específicamente habrán los cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing, donde van a poder aprenderemos juntas cómo ser unas madres emprendedoras exitosas. Me queda más que darles las gracias. Les espero el día lunes. Descansen, activen las campanitas, suscríbanse también al canal de YouTube y nos vemos el lunes.